¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Moro, otra vez estoy acá dándoles algunos consejos. Quería hablar con ustedes hoy y darles 5 consejos a aquellos que están empezando con la guitarra. Ya sé que antes les he dado algunos consejos, pero hoy quería darles unos consejos muy... creo que son muy importantes para aquellos que están empezando, que recién empiezan con la guitarra o que están un poquito encaminados. Yo hace un ratito estaba revisando los mensajes de mi bandeja de entrada de Facebook. Lamentablemente no puedo responderlos todos porque son un montón, pero muchos me preguntan que están empezando, que qué consejos les puedo dar, que qué pueden hacer, o que están estancados y demás. Entonces, bueno, la mejor forma que tengo de responderles a todos es con un video. Me parece que es la manera más práctica, porque realmente responderles uno por uno y de manera escrita es un poquito complicado y es una tarea imposible. Bueno, el consejo número uno que les voy a dar a todos aquellos que están empezando con la guitarra es que les tiene que gustar. Tiene que gustarles la guitarra eléctrica o el instrumento que toquen, porque esto aplica para gente que toca otro instrumento también. Te tiene que gustar. Si no te gusta, y va a ser difícil que no lo abandones, ¿viste? Que cuando se ponga complicado no lo abandones. En mi caso personal, yo cuando era chico, me encantaba y me fascinaba ver los guitarristas en las bandas de rock, de hard rock, de metal. El momento en que llegaba el solo me parecía como la parte más épica de la canción y yo me proyectaba, o sea, a mí me gustaba mucho. Entonces, si yo soy guitarrista hoy, también tiene que ver con que es algo que a mí me gusta y me apasiona de chico. Si no, tal vez yo no le habría puesto las ganas que le puse a esto, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, consejo número uno, te tiene que gustar. El consejo número dos es que definan objetivos. Es muy importante definir objetivos cada vez que vos vas a hacer algo, cada vez que vas a emprender un proyecto, cada vez que vas a hacer cualquier cosa. Tenés que definir objetivos, tenés que saber a dónde querés llegar. No podés salir sin saber a dónde vas. Bueno, sí, podés hacerlo, pero obviamente, si tenés espíritu aventurero, aplica. Pero en el caso de un instrumento, me parece que es muy importante tener definido qué es lo que uno quiere. Si uno quiere aprender guitarra porque le gusta y quiere, es un hobby y quiere tenerlo así como un cable a tierra, es perfecto, es válido y vos ya sabés cómo lo vas a encarar. Si vos querés ser un guitarrista, que músico, que querés dedicarte a esto, o querés ser un compositor y querés hacer tus propias canciones, o querés tener un público, también, perfecto, ya sabés qué es lo que querés y cómo lo tenés que encarar. Si querés ser un guitarrista de alto nivel y tocar en bandas que estén ahí arriba y demostrar que sos uno de esos guitarristas de elite, bueno, perfecto, ya sabes a dónde querés llegar, es un objetivo difícil, entonces tenés que saber cómo lo vas a encarar. Pero siempre tenés que definir objetivos, tenés que saber a dónde querés llegar, porque si no sabes a dónde querés llegar, es muy difícil saber qué camino vas a elegir. ¿Qué profesor necesitas para que te encamine? ¿O qué cosas serían con las mejores con las que tendrías que empezar a aprender? ¿Qué ejercicios son los más adecuados para lo que querés llevar a cabo? Si vos vas a querer tocar la guitarra como hobby, como un cable a tierra y demás, vos podés llevarlo a tu ritmo. No es necesario que te metas con un profesor, porque o podés meterte con un profesor, pero podés ir cuando vos querés, cuando vos tenés ganas, ¿no? O simplemente limitarte a ver tutoriales en YouTube, ¿no? Pero si vas a ser un guitarrista de alto nivel, si vos querés ser un guitarrista de alto nivel y querés llegar a lo más alto, y bueno, desde ya, buscate un profesor, uno bueno, ¿no es cierto? Y apenas llegás, te sentás y le decís, mirá, yo quiero ser un guitarrista de alto nivel. Yo quiero tocar todas las técnicas más avanzadas y ser el mejor. Bueno, nunca sabemos si vas a ser el mejor, podés llegar a ser mejor o no, pero el tipo te va a encarar y te va a llevar de una manera en la que no te estanques y que poder sacar lo mejor de vos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante definir los objetivos. Consejo número 3. Hay que tomarse el instrumento como un desafío. Y esto es una actitud de vida. Todo lo que encaramos lo tenemos que tomar como un desafío. ¿Por qué? Porque esa actitud, la de tomarte la guitarra, los ejercicios que te da el profesor,
o los leads que estás aprendiendo, todo como un desafío, es como una pastillita, como una píldora que vos te tomás para neutralizar la frustración. Es muy fácil frustrarse, porque tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento es algo difícil, no es fácil. Entonces es muy fácil frustrarse, todo lo que es difícil, todo lo que cuesta, puede generar frustración. Entonces tomártelo como un desafío es eso que neutraliza totalmente la frustración. Todos los días vos decís, voy a lograr que me salga ese lick que no me sale, y te pones, no importa si no te sale, pero te pones, te lo tomás como un desafío. Vos querés que hoy te salga, hoy te tiene que salir, o mañana, o pasado. Fíjate pequeñas metas, no es como el consejo anterior de los objetivos, fíjate metas a corto plazo. Es decir, hoy me tiene que salir este lick, hoy me tiene que salir esta técnica, hoy me tiene que salir este ejercicio que me dejó el profesor para que la semana que viene cuando vaya a clase me lo sepa, entonces ya puedo avanzar. Fíjate pequeñas metas que son como pequeños escalones que te van a llevar a ese objetivo final. Eso es tomártelo como un desafío. Consejo número 4, importantísimo, importantísimo, la constancia. Hay que ser muy constante. No hay que dejar la guitarra así tirada, arrumbada, empolvándose. Todos los días hay que hacer algo, lo que sea, poco o mucho. Hay días que no tenés tiempo, bueno, hacé algo, poquito. En la hora que pueda, si no tuviste tiempo en todo el día, no sé, antes de dormir. Yo eso le aconsejo mucho a mis alumnos cuando les doy ejercitaciones. Les digo, mirá, si no tenés tiempo en todo el día, porque hay gente que está ocupada, que trabaja día completo, que no se dedica al instrumento, no lo hace por hobby, lo hace por cable a tierra y demás. Entonces yo los consejos que les doy, mirá, si no tenés tiempo en todo el día, bueno, no sé, antes de acostarte a dormir, tomate una media hora, 40 minutos para hacer los ejercicios. De última, pero todos los días hay que hacer algo. Todos los días, porque si no perdés el contacto con el instrumento. Hay que tener contacto con el instrumento, hay que tenerlo cerca. Yo tengo mi guitarra acá, está cerca. Tengo varias allá también. Entonces, es muy importante eso. El consejo número 5 podría estar mucho más atrás. Como les digo, el orden de los consejos no lo tomen tan a rajatabla. En realidad, es como se me han ido viniendo a la mente. El consejo número 5 puede estar en cualquier orden. Es que busques motivaciones. Siempre tenés que estar motivado, porque cuando vos estás aprendiendo algo necesitás estar motivado. Si vos te desmotivás, se cae todo, empezás a dejar el instrumento, que es lo que estábamos hablando recién, empezás a no tocar todos los días, a ser inconstante, empezás a perder un poco la brújula del objetivo que tenías y demás. ¿Cómo podés encontrar motivaciones? Y depende del objetivo que tenés y depende de a dónde querés llegar, ¿no? Depende de qué es lo que querés obtener del instrumento. Por ejemplo, si tocas como hobby, y bueno, por ahí tratá de aprender canciones que te gustan. Si no sabés cómo aprenderlas, ir con un profesor que te ayude a sacarlas, o buscar tutoriales de las canciones. Y ya cuando vos ves que te empiezan a salir esas canciones que te gustan y que ya las podés tocar, vos vas a empezar a decir, ¡ah, qué bueno! Y te motivás, ¿viste? Bueno, pero por ahí si vos querés ser un músico de banda, querés ser un músico más, bueno, más dedicado, ¿no?, a la música, bueno, motivaciones hay un montón, juntate con gente a tocar, arma una banda o entra en una banda, eso es buenísimo, eso sí que genera motivación, entras en una banda y empezás a armar temas o a componer entre todos o a armar canciones o sacar covers, lo que sea, y cuando empezás a ver cómo suena todo y empezás a ver que vos sos parte también, que tu parte suena bien y todo eso te genera motivación y vos te retroalimenta, eso se retroalimenta y vos querés perfeccionarte para poder estar a la altura y tus compañeros hacen lo mismo, entonces como que se genera, viste, una retroalimentación muy buena, entonces uno se mantiene motivado y la motivación es un motor muy importante en el aprendizaje y en el perfeccionamiento del músico. Así que bueno, por hoy yo les voy a dejar estos 5 consejos que, bueno, se los doy un poquito de mi experiencia. Yo creo que a mí también muchas de estas cosas me han servido mucho para lograr un montón de cosas. Y espero que bueno, que les sirvan y que avancen. Que avancen, no hay que aflojarle nunca al instrumento. Es muy fácil frustrarse, como les decía en un principio, pero bueno, uno siempre tiene que tomárselo como un desafío, estar motivado, tener objetivos claros y demás. Bueno, eso es todo. Les voy a pedir por favor que se suscriban a este canal si no lo han hecho, porque así se enteran cada vez que yo subo videos nuevos.
Subo videos muy seguidos y no solo subo videos de este tipo, sino que también subo videos musicales. Así que échenle un vistazo, si pueden quedar escuchando algunas canciones. Y bueno, también dejo enlaces por acá de otros videos que les pueden llegar a interesar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que están en la descripción del video. Y déjenme todas sus sugerencias, comentarios y demás acá en la caja de comentarios, porque yo siempre los estaré revisando y los estaré leyendo. Bueno, listo. Nos vemos en el próximo video.